este tren de mercancías le llaman el tren de la muerte. El equipo de Fronteras al Límite ha viajado sobre este tren, también conocido como La Bestia, para contarles de primera mano una de las experiencias más peligrosas que se pueden vivir ahora mismo en Centroamérica. Es el tren al que miles de migrantes se suben para cruzar México e intentar llegar a Estados Unidos. Vale. El trayecto que vamos a realizar va a durar 7 horas y se lo vamos a ir contando a medida que vaya pasando el tiempo. Pero antes de subir al tren, los migrantes tienen que cruzar la frontera de Guatemala y México, dos países situados en el centro del continente americano. Es la antesala de los migrantes que quieren llegar a Estados Unidos. Se está desangrando Centroamérica para llegar a Estados Unidos, que incluso ni los quiere recibir. Miles de personas de El Salvador, Guatemala y Honduras salen de sus países y cruzan México para ir en busca del sueño americano. La zona por la que estamos caminando es más conocida como la antesala del infierno por la cantidad de atracos, violaciones y asesinatos que se producen en este recorrido que los migrantes realizan a diario. Y a él lo agarraron, le dijeron: no te muevas, cabrón. ¿Pasaste miedo? Sí, me tenía el machete aquí en el cuello. Para atravesar México, estos migrantes de Centroamérica se suben de forma clandestina en este tren de mercancías. Cada día, cientos de inmigrantes viajan sobre sus vagones para tratar de cruzar la frontera. La gran mayoría de estos migrantes lo que hacen en realidad es huir de sus países por culpa de la violencia y la extorsión de las famosas maras. Las bandas criminales que se han adueñado de gran parte de las ciudades de Centroamérica. Para ellos nada más la muerte es la que existe, porque solo la muerte y la muerte y la muerte. Pero llegar a Estados Unidos no es fácil. Los migrantes que huyen de la violencia se juegan la vida al subirse al tren. Al tren al que todos conocen como La Bestia. A este enorme tren de mercancías le llaman también el tren de la muerte por la cantidad de asaltos, violaciones, secuestros y asesinatos que se producen en él. ¿Prefieres morir aquí que morir en tu país? Así. ¿Así de duro? Así. Televisión Española viaja hasta aquí para mostrar los riesgos y peligros mortales a los que se enfrentan los migrantes. En cualquier momento podrían subirse aquí a los vagones grupos de bandas organizadas de delincuencia a intentar atracar a los migrantes y se encontrarían, por supuesto, con nosotros también aquí, dentro del tren. Hoy, en Fronteras al Límite, La Bestia. Este es el tren de la muerte. Un tren de mercancías que cruza México y llega hasta la frontera de Estados Unidos. Miles de inmigrantes clandestinos arriesgan sus vidas y se suben a él para intentar alcanzar su sueño americano. Antes de llegar al tren de la muerte, el sufrimiento del migrante comienza aquí, en el río Suchiate. Este río es la frontera natural entre Guatemala y México. Las balsas de neumáticos que cruzan sus aguas van cargadas de migrantes clandestinos. Como Olvin, un joven de El Salvador que ha tenido que huir de su hogar amenazado por las maras. Su vida, en su propio país, corre tanto peligro que solo le queda la huida. ¿A dónde vas? Voy a North Carolina. ¿En Estados Unidos? Ajá. El miedo más grande es pues que lo maten a uno. Sí. Estuve a punto de que me secuestraran. Entonces, por esa situación, nosotros salimos de nuestro país. Abandonamos nuestra familia. ¿Qué crees que te espera? Algo muy duro, muy pesado. ¿Qué cosas? Muchas cosas riesgosas que están en el camino. ¿Por ejemplo? Como secuestro, que lo asalten a uno,
o hasta aproximadamente perder la vida. ¿Y no te da miedo? Pues sí, da miedo, pero tú sabes, la necesidad lo obliga a uno. Esta será la tercera vez que Olvin intente subirse al tren de la muerte y cruzar México para llegar a Estados Unidos. Ya ha sido capturado en dos ocasiones por la policía de migración y ha sido devuelto a su país. Ha sido deportado. ¿Ibas en el tren que llaman la bestia? Ah, la bestia. ¿Cómo es la bestia? Da miedo. La verdad hay que tener mucho valor para subirse a él. Se suben los pandilleros y lo tiran a uno del tren y cobran la renta. ¿Cuánto dinero os piden por estar encima del tren? Me piden hasta $100. ¿Hasta $100? La verdad sí, pues uno no tiene cómo pagar, pues a veces lo tiran del tren. La bestia partió uno por mitad, se cayó del tren. Lo partió por mitad. Sí. ¿Te vas a volver a subir a la bestia entonces? ¿A pesar de todo? A pesar de todo lo que ven. ¿A pesar de poder dejar la vida allí en la bestia? Así es. Olvin ya ha cruzado la frontera. Ahora se encuentra en México y su próximo destino no será tan sosegado como cruzar un río. Su próximo destino es subirse al tren de la muerte, el tren que cruza México y llega hasta la frontera con Estados Unidos. Queremos seguir los pasos de migrantes como Olvin y subir con ellos al tren. Un viaje muy peligroso que muchos nunca terminan. En el camino hay bandas criminales de asaltantes que roban, matan y violan a los migrantes. Los migrantes de El Salvador, Honduras o Guatemala, que han huido de la violencia de las mafias de sus países, llegan a lugares como este. Un albergue donde reponer fuerzas antes de intentar subirse al tren que les llevará a Estados Unidos. En estos refugios conocemos casos estremecedores de jóvenes que han huido de las bandas criminales, como el de Óscar, cuyo cuerpo aún no ha expulsado 5 de las balas con las que intentaron matarle. ¿Cuántos años tienes? 18. ¿Estás solo haciendo el camino hasta Estados Unidos? Toda mi familia se quedó atrás, entonces me toca ir solo para arriba. ¿Dónde dices que está tu familia? En El Salvador. 38. ¿38 milímetros? Sí. ¿Y desde cuándo la tienes ahí? Hace 5 meses. ¿Tienes más balas? Sí. Esta es la otra bala que yo ando cargando. ¿Y el agujero de abajo? Este, es un M1. Es que llegaron a mi casa a decirme que si yo quería pertenecer a un grupo de pandillas, bien de yo me negué. Entonces, y me dijeron nada allí, que me iban a quebrar los pies y todo eso. Entonces, vine yo, no acaté. Bueno, pensé yo que era mentira. Ya la segunda vez sí, ya me presentaron los problemas. ¿Tenías más opciones? No, no tenía más opciones. Ingresaba o me mataban. Y como no quise ingresar, me intentaron asesinar. Entonces, me vine viendo. Y el miedo es que me agarren y me vuelvan a deportar. ¿Qué te puede pasar si te devuelven a tu país, a El Salvador? Me asesino. Por eso no puedo regresar. Lo que tienes es lo que llevas puesto. Sí, lo es lo único que tengo ya. Y cuando entré acá me robaron la billetera, el poco dinero que traía, mi mochila con mi ropa y todo. ¿Y vas a hacer el camino en chancletas? Si no me regalan un par de zapatos o algo, obviamente me tengo que ir así. ¿Cuántos días crees que te quedan por andar? No sé, tal vez un mes y todo. Óscar escapó de la violencia y la muerte, pero el camino que ha comenzado también es peligroso y violento. Puede que nunca llegue a Estados Unidos. Porque aquí también existen bandas y mafias organizadas que saquean, roban y matan a los migrantes. Todos tienen una única meta: ir en busca del tren de mercancías. Esperar en las vías la llegada de la bestia y subir a ella. Pero antes de escalar sus vagones, los migrantes se enfrentan a otros peligros. La cantidad de personas indocumentadas que existe en esta frontera, según nos asegura la policía, favorece la aparición de mafias organizadas dedicadas a robar y extorsionar a los migrantes. Las patrullas fronterizas saben que se enfrentan a un enemigo armado y peligroso. Vamos a efectuar un recorrido en Colonia El Esfuerzo, donde se ha concentrado el sicariato.
12, 13 personas fallecidas por arma de fuego al mes. Es una colonia que cuando hacemos los recorridos definitivamente tienen que ir 4 compañeros como mínimo. Por esa, solo 2 es una debilidad, es una gran debilidad. Entren de una vez, muchachos, entramos de una vez. Mientras patrullamos con ellos, reciben un aviso. Ha habido una pelea en un bar y se requieren efectivos policiales. ¿Qué están haciendo los agentes? En estos momentitos proceden primero a ver que no haya gente armada. Y a posterior viene la verificación de la documentación. Si fueran migrantes ilegales, los deportarían. Así es. Se procede a la deportación. ¿Qué soléis encontrar en este tipo de redadas? Armas de fuego, ilegales, armas blancas y muchas veces droga que están consumiendo en las propias mesas cuando están consumiendo sus bebidas alcohólicas. ¿Aquí directamente a la vista de todos? Sí. ¿Drogas? Sí. Estamos en una frontera y el consumo de la droga aquí es bastante grande. ¿Cuántos policías hay ahora mismo aquí? Actualmente Tecumumán cuenta con 4 unidades policiales y la otra unidad que es completamente de supervisión para que los muchachos hagan lo que tienen que hacer y no incurran en la bendita tentación, ¿no? Sobornos. ¿Sobornos? ¿Es fácil o difícil sobornar a la gente? No, muy difícil. Oficial Tellez, Oficial Ortiz. Al negocio, un negocio que está en el callejón, el de la esquina. El punto donde vamos a efectuar el operativo de despistolización. Aquí se concentra todos los negocios de la orilla del río. Paso de mercadería, paso de ilegales. Pero vamos a efectuar unos registros acá, donde siempre en búsqueda de armas de fuego, de armas blancas o droga. En este momentito, definitivamente, primero se verifica la portación de arma de fuego. ¿Qué es lo que más nos protegemos nosotros? Es que no porte ninguna de arma de fuego. Un ciudadano normal, ¿cuántas armas puede tener legalmente aquí, en la frontera de Guatemala con México? Un ciudadano guatemalteco puede registrar 3 armas por licencia, pero hay un número indefinido de licencias. ¿Eso significa que un ciudadano legalmente puede tener prácticamente todas las armas que quiera? Por lo regular hemos encontrado a personas que tienen hasta 3-4 licencias y en cada licencia tienen el derecho de tener registradas 3 armas. Estamos hablando de 9 a 12 armas por persona. Fusil AK-47, calibre 7.62. ¿Estos llevan ustedes de reglamento? Así es. Somos una de las armas más potentes, las cuales tenemos que andar utilizando en el área costera. Para matar a una persona, ¿cuántas balas de estas es? Con una ya está. Conmigo solo una basta. Sí, ¿no? Hay que apuntar. Tengo pulso, bien. Sí, tengo. Este es el fusil. Qué miedo, ¿eh? Un tren de miles de toneladas que avanza sin apenas detenerse por México. ¡Estamos! Tener una vida mejor, eso es lo que todo el mundo buscamos. El tren de la muerte. ¡Bájate abajo! ¡Bájate abajo! Al que todos llaman la bestia. El 80% de las mujeres que hacen el camino son violadas en alguna ocasión. Me pegaron un machetazo en la cara. Pero no es fácil subirse a la bestia. Ellos te tiran si tú no quieres cooperar con ellos. Sus ruedas metálicas pueden aplastar a quien lo intente. El día que perdí mi brazo yo sentí morirme. Llevamos exactamente 4 horas montados en la bestia. Subimos a este tren para contar la experiencia de los miles de migrantes que viajan clandestinamente en él. ¿Prefieres morir aquí que morir en tu país? Así. ¿Así de duro? Así. Beatriz, mira mi mamá, ¿dónde anda? Es que yo quería hablar con ella, ¿me entiendes? Ricardo llama a su familia desde una cabina. Nada más empezar el viaje, le robaron el teléfono móvil. Dile de que estoy bien, ¿me entiendes, verdad? Y que ahí le vamos haciendo la lucha.
Ya ha cruzado la frontera de Guatemala a México. ¿Temprano se fue ella o qué? Y ahora está decidido a subirse a la bestia. Entonces no quiero que esté preocupada. Esta puede ser la última vez que habla con los suyos. Ok. Oíste, y de que no se preocupe. Tenía una venta de comida, ¿me entiendes? Allá en El Salvador, ¿me entiendes? Me estaban extorsionando, ¿me entiendes? Los de las maras, ¿me entiendes? Me llegaban a pedir 10 platos de comida diarios más $15 semanales. ¿Conoces a alguien que no cediera a la extorsión? No, imposible. ¿Qué pasa si dices que no? Pues sí que lo pueden matar. Ricardo se acuerda de su mujer y sus dos hijos. Hace este peligroso camino para darles una vida mejor, lejos de la violencia de su país. Pero sabe que quizá nunca los vuelva a ver. Pues, ¿es triste? Sí, me pongo triste. Porque, pues sí, me duele, ¿me entiendes? Que uno no pueda trabajar en el país de uno, ¿me entiendes? Normalmente, ¿no? A eso es lo que yo me refiero, pues, ¿me entiendes? Y es difícil, le voy a decir. Uno quiere echarle ganas en su país, no puede, tiene que buscar otras fronteras para hacerlo. El látigo de las maras ha actuado como detonante de este éxodo masivo de centroamericanos a Estados Unidos. Una vez traspasada la frontera entre México y Guatemala, los migrantes caminan durante días enteros. Van al encuentro de la bestia. No conocen el terreno, pero tampoco llevan brújula ni mapas. Saben que siguiendo las vías, tarde o temprano, se encontrarán con el tren de la muerte y subirán en él para recorrer montados sobre sus vagones los 4.000 kilómetros que les separan de su destino soñado, Estados Unidos. Tratemos de irnos en grupo, muchachos, en bulto, no irnos así retirados. Acompañamos a este grupo de migrantes por la llamada Antesala del Infierno. Es el nombre que le han puesto a esta parte del camino, donde se da el mayor número de asaltos, violaciones y asesinatos. Caminan siempre en grupo. Es la mejor manera de defenderse en caso de ser atacados. Pero aquí, nadie habla con nadie. El único sonido que acompaña a la marcha es el ruido de sus propias pisadas. A lo largo del recorrido es frecuente que les asalten bandas criminales y preocuparse por el de al lado podría suponer la diferencia entre la vida o la muerte. Pues la antesala del infierno, porque ha habido macheteados, o sea, la brutalidad en la que se le ha tratado, el número de lugares de asalto. Nada más comenzar a andar nos encontramos con la primera trampa, unos tamales recién hechos que alguien ha colocado en las vías del tren. Los ladrones saben que los migrantes están hambrientos y esperan escondidos a que se detengan a comer para asaltarles. En la distracción que nosotros estuviéramos agarrando, tomándolos para comer, luego ellos aparecían y ¡pum! Pero el caso es que no los podemos agarrar porque no sabemos por qué tipo están ahí, ¿no? Hay que ir muy previsto con la vista uno, no hay que ir haciendo tantas bullas. Sí. Por si acaso, ¿no? Por si acaso, entonces sí. Por si aparecen, entonces poderlos evadir, ¿no? Ayer mismo, en este tramo del camino, estos dos migrantes estuvieron a punto de ser asesinados. Hoy pasan por el mismo sitio. No tienen otra opción si quieren llegar a Estados Unidos. A nosotros cuando los atracaron, los salió el primer asaltante con un machete en aire. Salimos corriendo en eso que mi amigo se resbaló y a él lo agarraron. Le dijeron, no te muevas, cabrón. Me pegó un machetazo en la parte de atrás de la mochila, me pegó. Me sentó ahí en la vía. Me dijo que me quitara toda la ropa y empezó a registrar todo y dijo que si no le daba todo que me iba a matar. Y luego me quitó todo el dinero que traía.
¿Pasaste miedo? Sí, me tenía el machete aquí en el cuello. Y entonces, ya cuando me quitó todas las cosas, me dijo, vístete y vete y busca a tus compañeros. Para ellos también poder asaltarlos a ellos, pero lo que hice, me corrí para allá y ya me perdí en la selva. Os atracaron aquí, sin embargo, hoy volvéis a hacer el mismo camino. ¿No os da miedo que os vuelva a suceder lo mismo? Sí, la verdad que sí da miedo. Atracar. Da miedo aquí esta área, esta parte es bien peligrosa. Algo parecido le sucedió a Miguel. Pero en su caso, la agresión supuso el final del camino. Me estaban esperando ya y me asaltaron, me quitaron mi dinero, que era 2.800, y un celular que me había costado 2.840 pesos. Y aparte de eso, ellos estaban tomados, me pegaron un machetazo en la cara. Entonces, yo desmayé del machetazo. Cuando sentí, desperté como eso de las 2 de la mañana en el hospital, sentí el dolor todavía de mi cara que me hacía así. Y aquí en la casa, pues, me apoyaron, me dieron pastillas y todo, comida, pero ya se venció mi tiempo ya. Y no puedo trabajar, me sale sangre. Si camino en el sol, si camino mucho, me sale sangre por la nariz. Todavía no puedo echar fuerza. Esto de aquí se me cayó para abajo. Apenas se anda pegando todavía. No sé qué voy a hacer porque dinero no tengo. A pesar de que tardan semanas en recorrer México, aquí nadie lleva equipaje. Llegados a este punto del camino, a la mayoría les han robado ya lo poco con lo que salieron de casa. ¿Esto es todo lo que te queda? Es todo lo que me queda. Nomás una camisa y un pantalón. Cosas sí, que te han dado, entiendo. Cosas que me han dado nomás, porque yo no traigo nada. Las autoridades mexicanas tratan de frenar la feroz delincuencia que rodea este camino, pero robar a los migrantes se ha convertido en el modus vivendi de gran parte de los habitantes de la zona. La Fiscalía de Ayuda al Migrante sigue muy de cerca estos ataques. Gonzalo, como fiscal jefe de atención al migrante, ¿cuáles son las denuncias que os llegan mayoritariamente de esta zona? Lo regular son robos y asaltos. No son delincuentes profesionales o banda que estuviese operando, sino son delincuentes ocasionales. Que viven por la zona y se aprovechan de los migrantes que hacen el camino. Así es. Las bandas de asaltantes no es lo único a lo que temen los migrantes. Caminan con el temor de ser interceptados por la policía de migración y ser deportados a sus países. Esto supondría para ellos tener que empezar de cero este peligroso viaje. La migración no ha parado, sigue. Lo único que ha logrado es invisibilizarla y hacerla más brutal, porque se ha desatado una cacería. Se ha enfocado mucho en tratar de militarizar la frontera y tratar de detener la migración a toda costa. Sin embargo, todavía hay gente que consigue subirse al tren de la muerte. Sí, o sea, muchos de ellos, o sea, intentan todavía subir al tren y desafiar el retén militar. Seguimos caminando. Alguien alerta de la presencia de la policía en la zona. Sin pensárselo dos veces, los migrantes echan a correr campo a través. Finalmente ha sido una falsa alarma y no se encontraba ningún agente de la policía de migración en nuestro camino. Sin embargo, muchos de los migrantes, ante la posibilidad de encontrárselos, han salido corriendo y se han metido por caminos menos frecuentados. Cada vez nos estamos acercando más a la bestia. Me da miedo porque varias gente se ha caído y se ha muerto por eso. Al tren de mercancías al que suben estos migrantes para intentar cumplir su sueño americano. ¡Walter! Queremos hacer este peligroso viaje junto a ellos. Un viaje que puede costarnos la vida. Sí, yo tengo un primo que lo cortaron en 13 pedazos. A lo largo de esta ruta llena de peligros, los albergues se han convertido en el único lugar seguro para los migrantes. En uno de ellos nos encontramos con Fernando, un español que trabaja como voluntario.
Tú eres de Badajoz. De Badajoz. Una persona de Badajoz, ¿cómo vive lo que pasa aquí? Sí, es verdad que yo no soy el mismo que hace un año. Esto le toca muchísimo. Esto es una situación de emergencia humanitaria. O sea, se está desangrando Centroamérica para llegar a un Estados Unidos que incluso ni los quiere recibir, o incluso que no llegan. Y aunque la cosa, esto sea inviable, impensable, hacer este camino, hay gente que no tiene otra opción. Y eso es muy, muy duro, muy duro. Muy duro. Hay gente muy preparada aquí, que podría estar en cualquier otro país del mundo haciendo muchas cosas y esos países no pueden. Muchas mujeres, por ejemplo, te cuentan con total tranquilidad. Lo que aquí le llaman un poco el body cast, el proteger su viaje con lo único que tienen, que es su cuerpo. Buscarse algún acompañante de viaje que consideren que por ir con él, esta persona me está tocando, me está violando, soy su pareja, si quieres su pareja, pero eso evita que me violen 10 más. ¿Esto significa es dar sexo a cambio de protección? Sí, lo único que puedo ofrecer es lo que traigo, es mi cuerpo. Y lo único que necesito de ti es que tú me protejas de otros peligros mayores. El 80% de las mujeres que hacen el camino son violadas en alguna ocasión. La mayoría de las personas que caminan bajo el sol son hombres. Las mujeres son la parte más vulnerable en este macabro viaje. Por eso, no es frecuente encontrarse con chicas como Marian. También va a intentar subirse a la bestia. ¿Cuántos años tienes? 18. ¿Cuánto tiempo llevas de camino? 2 meses casi. ¿2 meses casi? Sí, con la casi niña. 2 meses, sí. ¿Qué tiempo tiene? 4 meses. ¿Es tu hija? Sí, es mi hija. ¿Quieres que te lleve la mochila un rato mientras andas? Sí, gracias. Pesa, ¿eh? Sí, pesa. Yo salí de mi casa porque quiero encontrar a mi mamá y quiero llegar a donde está ella para que deje de sufrir mi hija conmigo también. Porque en mi país, que es Honduras, mucha mara hay. Hay mucha violencia. Cada rato. ¿Te pasó algo a ti con las maras? No, no me ha pasado nada, pero también querían que yo trabajara para ellos. ¿Le sí. dijiste que no? Yo les dije que no, pero me dijeron que me iban a matar, junto con mi hija y mi hermano. ¿Y conoces a alguien que haya dicho que no y la hayan matado? Sí, yo tengo un primo que dijo que no. Luz lo cortaron en 13 pedazos. Por eso es que yo agarré y me vine para acá, para México. Pero con la esperanza de volver a ver a mi mamá, porque hace 4 años que no la miro. Me ha dicho que está en México, pero perdí yo la comunicación con ella, porque tenía su número de teléfono, pero como aquí cruzando el río Suchate, me quitaron mi mochila y me robaron mi número de teléfono que traía de mi mamá. Todas mis cositas que traía, pues me las robaron, me dejaron sin ropa, sin nada. ¿Cómo haces para alimentarla? Ando pidiendo la moneda y gracias a Dios la gente buena me apoya con una moneda, me apoya con un taquito. ¿Y no te da muchísimo miedo subirte en la bestia? Sí, me da miedo. Me da miedo porque varias gente se ha caído y se ha muerto por eso. Ellos no perdonan a nadie, ellos no perdonan ni niños ni nada. Ellos tienen un corazón duro. Más bien tienen corazón de piedra. Es una tragedia para mí porque todos los días yo casi ni como por estar pensando que tal vez adelante, más en el camino, me voy a encontrar a una cierta persona que yo conozca y que me vayan a matar, pues, porque yo no quise servirle a ellos. Para ellos nada más la muerte es la que existe, porque solo la muerte y la muerte y la muerte. No, por eso yo, verde de que me maten, no quiero terminar ni en una vía ni en mi país muerta. Por eso yo he decidido buscar a mi mamá, ponerme a chambear, sacar adelante a mi hija y a mi mamá. ¿Y lo vas a conseguir, a que sí? A primero Dios que sí, yo hablo positivo y así tiene que ser. ¿Que llevas cosas de la niña aquí? Sí, cositas de la niña. ¿Has podido ir consiguiendo después de que te robaran la otra? Así es. Bueno. Que pido unas chanclas, que aquí que ya me las regalan porque he quedado descalza. Pero así vamos, primero Dios, vamos a llegar. Que tengas mucha suerte. Bueno, gracias. Son las 5 de la madrugada. Una tenue luz a lo lejos nos avisa de que ha llegado el momento.
Todavía no lo hemos visto, pero el sonido que hacen sus ruedas de acero contra las vías sobrecoge. Vamos a subir en el tren de la muerte. Es un tren de un tamaño descomunal, en cuyos vagones transporta toneladas de mercancías. De pronto, a nuestro lado aparece un grupo de migrantes. Han pasado la noche durmiendo a la intemperie para poder subirse al tren. Es difícil saber la hora exacta a la que pasa. Nadie conoce sus horarios. Es una manera de evitar lo que va a pasar en este momento: que los migrantes suban al tren. Cuando el tren se detiene, el grupo empieza a correr hacia los vagones. La rapidez en este momento es vital. Si la policía los ve, no los dejará subir y además los deportará a su país. Corremos junto a ellos hasta alcanzar la escalerilla del tren. Subirse no es fácil. Mucha gente ha perdido la vida trepando por los vagones antes de que la bestia se detenga del todo. Cuando esta enorme estructura de hierro frena, sus vagones retroceden con tal fuerza que puede lanzarte por los aires. Espera. ¿A qué vale? Es un silbido. Es la manera de avisar a los demás migrantes que permanecen escondidos de que no hay policía a la vista. Pueden subir. Llevan días, algunos incluso semanas, esperando para montarse en la bestia. Por eso no dudan en subirse en marcha. Es ahora o nunca. ¿Cómo me iba a quedar? ¡Hola, Franco! ¡Estamos! En el vagón en que montamos, nunca suben mujeres. ¡Walter! Es el tipo de vagón donde los delincuentes que asaltan los trenes suelen violar a las migrantes. Desde fuera, nadie puede ver lo que pasa en el interior. Los delincuentes que asaltan el tren saben que en la bestia van a encontrar presas fáciles. Aquí pueden robar y matar a los migrantes sin que nadie pueda detenerlos. Alejandro lo sabe bien. Tiene 19 años y es la segunda vez que intenta llegar a Estados Unidos a lomos de la bestia. Hay que ir bien agarrado en el tren. Sí, hay que ir bien agarrado, sí, es cierto. ¿Te has montado más veces en este tren? Solo una vez. ¿Solo una vez? Sí, una ¿Y cómo vez. Fue el viaje? Fue largo y difícil, por el frío, todo. Mientras hablamos con Alejandro, sufrimos un ataque de avispas. ¡No ves! ¡Ay, ay, ay!
Los enjambres cuelgan de los árboles que hay junto a las vías y caen dentro de los vagones con bastante asiduidad. Vale. Tranquilidad. Tranquilidad. Son las 6:30 de la mañana, llevamos aproximadamente media hora montados en la bestia, el que llaman el tren de la muerte. Acabamos de sufrir un ataque de avispas, y las avispas es lo menos malo que nos puede pasar, porque en cualquier momento podrían subirse aquí a los vagones grupos de bandas organizadas de delincuencia e intentar atracar a los migrantes, y se encontrarían, por supuesto, con nosotros también aquí, dentro del tren. También subieron, pidieron todo lo que traíamos y lo dimos todo, porque si no, te bajan, te tiran el tren y cuando va de velocidad te tiran así, te puedes matar. ¿No te da miedo? No, sí, me da miedo. ¿Mucho? Sí, sí, da miedo, pero por lo que uno va es allá, pues, porque en Guatemala está en crisis, pues, por eso va uno allá. ¿Tan mal estás en tu país que te da igual morir en este tren? Sí, tan mal estoy allá, por eso estoy arriesgando la vida para llegar allá. El viaje en la bestia se está convirtiendo en una pesadilla. El constante traqueteo de la máquina, los enjambres de avispas, el miedo a caer bajo las ruedas. Poco a poco, el cansancio va haciendo mella en todos nosotros. Pero no hay que bajar la guardia. Hay que estar alerta. ¡Bájate abajo! ¡Bájate abajo! ¡Bájate! Si alguno de nosotros se queda dormido, puede caer del tren y ser aplastado por sus ruedas metálicas. Saben que si se duermen podrían morir o, en el mejor de los casos, terminar con algún miembro amputado. Sin embargo, parecen más preocupados por huir de la policía de migración mexicana. Los migrantes saben que en este punto del trayecto es habitual la presencia policial. Si apareciera una patrulla, saltarían del tren en marcha sin pensárselo dos veces. Uno de sus mayores miedos es ser devueltos a su país. Saltar en marcha de un tren, por muy despacio que vaya el tren, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque la fuerza que lleva el tren de por sí mete para adentro a las personas que pudieran caer cerca. Muchos han acabado muertos debajo de estos vagones. Te puedes hacer mucho daño si te tiras en marcha. Me da igual. Todo con tal de que no te lleve la policía de migración y te devuelva a tu país. La policía de migración, las mafias que controlan el camino, la sed, el cansancio, el hambre. Viajar en el tren de la muerte es como jugar a la ruleta rusa. En cualquier momento puede desatarse la tragedia. A lo largo del recorrido de la bestia es habitual encontrar albergues para personas mutiladas por el tren. Aquí termina el sueño de muchos migrantes. Marlon y Wilfredo llevan casi un año viviendo en esta casa de acogida. Ambos perdieron el brazo en el tren de la muerte. Intentaban llegar a Estados Unidos para mejorar su economía familiar y ahora no se atreven a volver a su casa con las manos vacías. $11 me cuesta mi brazo. Así le he puesto el precio yo, porque eso es lo único que llevaba yo, $11 en mi bolsa. ¿Cuántos dólares son $11? $11, no, hombre, ni un dólar. Al ver ellos de que yo no tenía dinero, me dijeron, te chingaste, puto, me agarraron entre dos. En ese momento dije, Dios mío, me acuerdo la última palabra que yo dije, y me agarran entre dos y me tumban. ¿Qué es tumbar?
lanzarte de la altura de cuando entremos en marcha, a la altura arriba, porque uno viaja arriba del vagón. Sí. Sí. Y te lanzaron desde el tren al suelo. A caer abajo. Del tren en marcha. Correcto. Por acá tengo una cicatriz, son 8 puntadas. Al caer al vacío, pierdo el zin, los 5 sentidos. Sí, los 5 sentidos. Tiende el brazo para el lado del tren. Cuando reacciono y veo la situación en la que estoy, entro en un estado de shock por el asunto de la sangre. Yo pensé que era el último momento que estaba viviendo. No tengo ni el valor para enfrentar ahorita mi situación que tengo de arriba. No tengo... tiene el valor de volver con su familia. Sí, mi esposa y mis hijos. ¿Ellos saben lo que le ha pasado? Sí, pero me da miedo la reacción. ¿Cómo me van a ver? ¿Le da vergüenza que le vean sin brazo? Correcto. ¿Su propia familia? Sí. Porque piensa que van a pensar que vale usted menos. Correcto. De verdad, ¿eh? Sí, es un trauma psicológico. Tengo, digo yo, que aprender de la nueva oportunidad que Dios me ha dado. A pesar de haber perdido un brazo, Marlon se siente afortunado. Contento, pues agradecido con Dios porque Él me dio la oportunidad de seguir viviendo, porque lo que a mí me pasó era para morirme. Ha conseguido lo más difícil, mantenerse con vida. Sabe que muchos de los que viajaban con él en la bestia terminaron su sueño muertos al lado de la vía. El día que perdí mi brazo yo sentí morirme. El vagón me pegó acá y me tiró hacia abajo y yo perdí el conocimiento, caí hacia abajo. Y después que me levantó la policía municipal, ahí le dije al policía que sentía morirme y le dije que fuera llegara al hospital, que le dijera al médico que me pusiera una inyección porque que me quería morir, porque no soportaba el dolor. Y en la mente se me vino muchas cosas, qué va a decir mi familia, qué va a decir mi esposa, qué va a decir mi hija, qué va a decir todo, pues. Como sintiéndome, pues, de que yo no, que ya después de mi brazo yo no valía nada. Y otra cosa también es que hay un brazo fantasma que le queda a uno en su brazo. ¿Y qué es eso? Eso, el brazo fantasma es que uno siente que tiene su brazo y no lo tiene. Siente que se mueven los dedos, como mi brazo, sí, pero no tiene, de verdad no hay brazo, pues, por eso se le llama brazo fantasma. Continuamos nuestro viaje en la bestia y observamos que a pesar de que muchos de estos jóvenes llevan días caminando juntos, aquí nadie sabe el nombre de nadie y mucho menos su dirección o teléfono. Esa información, en manos de los asaltantes de trenes, es un peligro mortal para ellos. Serían inmediatamente secuestrados y sus familias extorsionadas, como nos cuenta Marvin, un joven de El Salvador que lleva un mes sin hablar con su casa. Estos trenes los detienen, los asaltantes se suben al tren y ya aprovechan y te quitan todo lo que traes, o si no te avientan y si no traes nada. Avientarte es tirarte en marcha del tren. Exacto, ellos te tiran si tú no quieres cooperar con ellos. Secuestran gente también. Secuestran mucha gente y luego te sacan números de tu familia. Eso te iba a decir, aquí nadie lleva el número de teléfono de su familia encima. Lo más conveniente sería que si llevas números en papeles, los trates de grabar bien en tu mente y deshacerte de ellos, porque de una u otra forma los asaltantes rompen tus zapatos, tu ropa, tu mochila, todo, para sacarte lo que ellos quieren. El tren va despacio, pero la ansiedad avanza deprisa. Los migrantes miran al horizonte en silencio. Se respira la tensión. En cualquier momento podría subirse al vagón una banda criminal y es imposible pedir ayuda desde aquí. Nadie nos oiría. Ese es el principal miedo de los migrantes que viajan con nosotros. Jóvenes como Noel, que salió de Honduras hace 3 semanas. Es la primera vez
que sube en la bestia. ¿Cuál es el sueño que tienes? La verdad es llegar a Estados Unidos y trabajar, echarle ganas para tener una vida mejor. Eso es lo que todo el mundo buscamos. De todas las cosas que nos pueden pasar en este tren, ¿cuál es la que más miedo te da? La verdad, los ladrones. Son bien violentos y la verdad es que si ellos le quieren asaltarlo a uno y uno no lleva nada, la verdad lo golpean. Te pegan por no darles dinero. Así es, sí. Aunque no lo tengas. Aunque no lo tenga. ¿Tú llevas dinero? No, la verdad no. ¿Nada? No. ¿Vas sobreviviendo de qué manera el camino? Pidiendo y la verdad, con la ayuda de Dios estoy hasta aquí, hasta ahorita. Sí. ¿Por qué te vas de tu país? La verdad es que allá la cosa está muy fea. ¿Te han amenazado en tu país? Así es. Las maras, entiendo. Las maras. ¿Y cuál era la amenaza? Amenaza era de que teníamos que pagar una cuota, lo que ellos cobran, renta, no sé. ¿Cuánto cobran? Cobran 1,000 lempiras mensual. Si no pagas esa renta, ¿qué pasa? Lo matan o le quitan todo. Te vas de tu país huyendo de las maras, pero también las maras suben al tren. Así es. ¿Prefieres morir aquí que morir en tu país? Así es. ¿Así de duro? Así. Es muy duro eso, ¿eh? Es muy duro. Noel tampoco lleva encima ningún dato que pueda identificarlo, como la mayoría. El objetivo es que las mafias no consigan ningún dato sobre ellos. El problema es que si mueren en el tren, tampoco podrán ser identificados por las autoridades. Según el Servicio Médico Forense Mexicano, existen en México 8.900 cadáveres de personas sin identificar. Muchos están enterrados aquí, en esta escombrera situada al lado de la tapia de un cementerio. Sus cuerpos sin identificar se amontonan bajo la tierra que pisamos, sin que conste en ningún documento oficial quiénes son. Lo único que queda de ellos es un grafiti en la pared con la fecha de su muerte. Aquí se entierran a las personas no identificadas, ya sea en el tren o migrantes que han tenido algún accidente en otro lugar. ¿Esas inscripciones que vemos ahí, qué significan? Son legajos de investigación, donde se coloca el número del legajo, la fecha de posible muerte o en el momento en que se enterró. Aquí están enterrados los inmigrantes que mueren en el camino. ¿El cementerio está al otro lado? Sí, está del otro lado. ¿Los dejan fuera del cementerio? Exactamente. ¿En un sitio muy parecido a un basurero? Exactamente. ¿Quién lo hace esto? ¿Quién entierra aquí esta gente? Esto está controlado por el gobierno, por la municipalidad, que debería de tener atención para que los cuerpos estuvieran por lo menos dentro del cementerio, ¿no? Vemos que la dignidad humana ni siquiera si no se respeta en vida, mucho menos en muerte, ¿no? Hay muchas madres, muchos padres, muchos hijos preguntándose dónde están. Y nunca van a saber que están aquí enterrados. Porque por desgracia no hay un registro también, no se hacen pruebas de ADN, muy pocas veces se hacen fotografías, no hay un registro de las personas que estén en las fosas sépticas. O sea, ellos van al lado de las vías del tren, cogen los cuerpos que hay, vienen aquí, los encierran, ponen la fecha en la pared con un grafiti. Y ya está. Se acabó. Y aquí termina la historia. Así es. Los sueños de tanta gente terminen aquí, debajo de montones de basura. Es muy, muy triste, es muy indignante. Esta es para muchos la última parada del tren de la muerte. Un macabro viaje en el que personas como Alejandro, Noel o Marvin se juegan la vida a diario, sabiendo que solo existen dos finales posibles: cumplir su sueño o morir en el intento. Cuando me vine de mi tierra a Salvador, con intenciones de llegar a Estados Unidos, sabía que necesitaría más que valor, a lo mejor quedaba en el camino. Nos hemos tenido que bajar, nos hemos bajado del tren en marcha porque nosotros sinceramente no aguantamos más. Los migrantes seguirán su camino, les quedan muchas semanas todavía hasta llegar a su destino. Seguirán corriendo peligro por los asaltantes, por las maras, peligro de extorsión, peligro de secuestro. Pero allá van, rumbo a su sueño. Por tres países anduve indocumentado, tres veces tuve yo la vida que arriesgar. Por eso dicen que soy tres veces cojado. ¿Cómo es posible que me llamen extranjero?